¡Qué ¿Qué tal, paisanos, parientes, amigos y hermanos, amigos y enemigos? Amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, deseándoles lo mejor de lo mejor, que en este momento estén disfrutando, que en este momento estén trabajando, que en este momento estén por ahí echando cotorreo. Mis amigos, el día de hoy los voy a llevar a los trabajos que vamos a estar haciendo. Vamos a estar moliendo unos troncos de árboles y voy a tumbar un arbolito pequeñito también. Yo no me dedico a los árboles, pero cuando me sale oportunidades por ahí como trabajos pequeñitos para tumbar árboles, trabajos pequeñitos que realmente cualquiera lo puede hacer, los hago. Porque a mí no me gusta subirme a los árboles, le tengo mucho miedo a las alturas. Pero en el trabajo de moler los troncos, nosotros vamos a tumbar un arbolito. Y mis amigos, quería platicarles de esto porque curiosamente yo no agarro casi trabajos de este tipo de tumbar árboles o de moler troncos, pero de vez en cuando se ofrece la oportunidad y los agarro. Entonces, en esta ocasión, me piden presupuesto para ese tipo de trabajos, les doy el presupuesto y les digo, hey, te voy a caer ahí, pero hasta como en un mes o en un mes y medio si quieres esperarme. Entonces, para entonces, de aquí a un mes, ya se me acumulan 2, 3, 4, 5 troncos. Y cuando yo rento la máquina, porque yo la rento, otra vez, como no me dedico a esto, no tengo ese tipo de maquinarias. Entonces yo las rento y me conviene rentarla un día por mes, porque yo aprovecho para hacer otros 3 o 4 troncos, o 4 o 5 tronquitos, ¿verdad? Para de una vez aprovechar. Entonces, en esta ocasión agarramos 4 tronquitos, pero parece ser que un vecino de uno de nuestros clientes también, yo creo que mi cliente le corrió la voz al vecino y el vecino también ya le dijo que, hey, cuando venga Luis por aquí, le dices que toque mi puerta porque tengo otro tronco también que quiero que muela. Entonces, esperemos que nos vaya bien el día de hoy. Mis amigos, que no se diga más, saludos para todos. En el final del video voy a estar mandando saludos para los compas, para todos los compas. Así que pendientes, no le cambien de canal. Entonces, pues, vámonos. Aquí traemos al nuevo integrante de la Sunrise. Y lo estamos entrenando. Mira, agarré un trabajo de 3 a 4 arbolitos para ponerle los troncos. Él es nuevo, apenas lleva 3 días con nosotros. Aquí lo voy a dejar y me voy a ir acá atrás y voy a mostrar el otro jale que vamos a hacer aquí, miren. En un ratito, en cuanto él acabe, la verdad el jalecito de hoy está súper, súper sencillito. Son 3 arbolitos, son 3 tronquitos. Miren este chiquirrín, es un bebé, un bebecito. Entonces, de aquí, el otro jale que tenemos está aquí. Miren, este arbolito, el señor este dice que él se va a arreglar con él. Él va a llevarse todas las ramas, pero nada más él quiere que yo lo tumbe. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, como traigo mis máquinas, ahorita la voy a tumbar. Y él quiere que yo le muela las raíces. Entonces es lo que vamos a hacer. Son 3 aquí nomás. Los 2 que ya estaban cortados y este que vamos a cortar. Okay, este lo vamos a moler hasta abajo. Ahorita vamos a ver. Aquí el dueño dice que él se va a encargar de llevarse todas las ramas. Nomás nosotros lo vamos a tirar. El trabajo de nosotros nomás es tumbarlo. Y este árbol de un solo corte lo tumbamos. De un solo cortecito. Ahorita van a ver. Él es el segundo que entró esta semana de los nuevos integrantes de la Sunrise. Y miren, lo voy a entrenar para tumbar esta máquina, porque no sabe esto. Pensaba tumbar este árbol de un solo golpe. Está tan fácil que mejor quiero que él se entrene aquí un ratito. Y es mejor que se entrene aquí, miren. Con esta máquina se va a entrenar y una vez.
más alto que puedas. Lo más alto. Sí, vete que sí. Vamos a ir allá, vamos a ir a mirar al otro salón. Como les digo, este árbol nosotros no lo vamos a llevar. Este nomás lo voy a tumbar aquí, va a caer y eso va a... Nuestro trabajo nada más es moler allá abajo. Voy a ir a ver al otro salón cómo anda. Porque el otro también es, como les digo, es nuevo. Él no sabe hacer estos trabajos. Y es bueno estarlo checando para que esté seguro de lo que están haciendo. Ahí va, miren. Y regresé. A él. Ahorita le voy a decir que le entierro más. Mínimo unos 8 a 10 pilares, ¿vale? Ok. La tirada de este árbol es que lo voy a tumbar por allá, miren. De qué lado. Y con un solo corte, perdón, le voy a sacar la rebanadita sandía de este lado y cortarle acá atrás para que se vaya. Vamos a ver si funciona. Cayó por donde queríamos. Sí. Fue todo. Ese fue el trabajo, nada más tumbarlo y dejarlo ahí. Y nosotros vamos a moler el tronco y los otros dos que ya está el otro chavo allá atrás. Ya los llevo para allá. Por aquí estaba el tronco, ya está todo molido. Miren, aquí a los muchachos ya tuvieron que rastrearlo y arreglarle aquí mientras yo fui. Y me traje otra máquina porque la que yo traía, como yo la rento, fíjense lo que pasó, una de las mangueras del hidráulico se rompió y estaba liqueando aceite. Entonces tuve que regresarla rapidito, en lo que yo vine, ustedes ya terminaron con aquella de rastrearlo. Lo bueno que ya se rompió cuando ya estaba terminando. Bueno, pues como tuvimos tiempo, entonces aquí los muchachos, uno de los muchachos que estuvo trozando hace un rato para que se entrenara con la motosierra. Uno de los muchachos para que se entrene ahí con la motosierra, lo puse que trozara eso. Entonces, miren, aquí está el otro y este también se va a moler. Lo bueno es que esa máquina sí jala bien y ahorita lo vamos a terminar. Me vine acá por arriba para grabarlos a los muchachos. Ya quedó listo, miren. Ya se lo está llevando para allá. Para allá está el tronquito.
Este día vamos a moler 4 troncos. Aquí son 3 en total. Este es el tercero ya. Y el cuarto está en otra propiedad de otra casa. Entonces tenemos 4 en total. Y de ahí nos vamos a hacer otras cosillas. A ver qué hacemos. Y este trabajito ya quedó, ya nomás le están barejando aquí y ya nos vamos. Entonces yo ya me voy, ellos van a quedar aquí nomás a limpiar ahí lo que quedó de basura, y yo ya me voy porque nos vamos a ir a la casa número 4, perdón, a la segunda casa, pero el tronco es el número 4. Okay. Ya nomás está subiendo y ya quedó. Este es el número 4, ¿no? Allá nos sigamos 3 y aquí son 4. Aquí hay una curvita de concreto, entonces fue un poquito detalloso porque no quisimos chingar el concreto. Tratamos de protegerlo lo más que se pueda. Pues ahorita, en lo que estábamos aquí, salió el otro señor de aquella casa y nos dijo, pues ya están aquí, vénganse para acá, que aquí les tengo otra sorpresa. Entonces me voy a ir para allá con aquel. Ya fui a ver el trabajo, ya le di el precio, le gustó, así que ya me voy. Ahorita voy para allá. Ok. Entonces miren, ahorita les voy a platicar aquí. Muy rapidito. Les platico que aquí este señor salió y me dijo, hey, aquí tengo otro. Ya que estás aquí, de una vez chingatelo. Y le dije, Simón, ¿cómo chingados que no? Para eso estamos aquí. Entonces miren, apenitas si pasó aquí. Ya quedó listo el número 5. Amigos, ya regresé a la casita y ando por aquí echando un cotorreo. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este día de trabajo. Muchas gracias a todos por regalarme el tiempo. Amigos, voy a mandar saludos rápidamente por ahí para el compa Elías González. Dice que quiere mandar saludos especiales por ahí para su esposa Rosa Viramontes y a su suegra Socorro, también a la Peque, a la Pingüi y a la tía Chanca y a Meño, por favor se lo pido, dice, en una chanza. Bueno amigas, pues ya hubo chancita aquí. Saludos para todos ellos, y ellos creo que radican en Las Vegas, Nevada y Chico, California. Bueno, pues un saludo bien especial para todos ellos. Y también vamos a mandar saludos por ahí para el compa Lobo del 2010 de aquí de Vancouver, por ahí para el compa Gerardo Rojas, que se encuentra ahí en Salem, Oregon,
para el compa Nato Jiménez, para el compa Lencho Vázquez de Seattle, creo, el compa de Green State, por ahí para Víctor Hugo Barrientos, César Jardín, Dion González, un amigazo por allá que se reporta todos los días cuando subo videos, todas las veces, perdón, por ahí para Salvador Correa, Manny León, Primo Martínez, Elías González, Nomás los Recuerdos, Miguel López, José Cruz García, y para todos aquellos que también han visto los videos y que no, que no comentan, bueno, de todos modos, un saludo y un abrazo para todos ustedes. Amigos, pues gracias nuevamente por acompañarme. No se les olvide por ahí comentar, suscribirse y si se puede, un like. Y si no les gustó el video, mis amigos, así, no pasa nada. Saludos para todos y cuídense.